Hola amigos de Jardinería Limpia, hoy quiero mostrarles una compostera que se ha hecho aquí en la unidad, en una unidad residencial aquí en Cali. Les voy a mostrar cómo es el proceso. Las basuras que se producen en las cocinas y también que se producen en el jardín son traídas aquí a esta parte. Aquí se dejan descomponer por ahí unos 3 meses. Luego de aquí se va sacando a este cajón. Aquí duran unos 20 días en esta parte, luego en esta parte otros 20 días en este otro cajón que sigue aquí. Luego aquí tenemos el último cajón donde ya el compost, toda esa basura que hemos tenido en la cocina, está convertida en tierra, en humus. Ustedes pueden ver cómo se fabrica la compostera. Son 4 cajones, para aprovechar todas las basuras, todo lo que es de material vegetal, para así abonar las mismas plantas de la casa o de la unidad. Aquí vemos ya la parte donde está totalmente seca, que se ha sacado allá. Este montón que tenemos aquí es tierra, ya es tierra, es una tierra, es completamente humus. Esto es especialísimo para las matas y así no tenemos necesidad de utilizar químicos como abonos, fertilizantes. Espero que les haya gustado y que tomen conciencia del medio ambiente. Muchas gracias.